Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wow Comunidad. Primero, para poder ingresar a Wow Comunidad, deben de poner wowcomunidad.com. Una vez que estén dentro, les va a aparecer la página principal, en donde hay un menú con varias secciones y un Wow donde ustedes pueden escribir sus comentarios o alguna duda que tengan. Les voy a explicar cómo. Le dan entrar, van a poner su nombre, la edad y del lugar de donde son. Van a escribir algún comentario, por ejemplo, hola, solo de prueba, le dan enviar y automáticamente les genera el comentario que ustedes escribieron. De ahí, por ejemplo, se van a la sección encontrados y en esta sección van a ver perritos que la gente ha encontrado, por ejemplo este. Si ustedes encontraron algún perrito y quieren subir la foto, primero deben de registrarse en la página, en este botón. Les da suscríbete aquí y les va a aparecer un formulario. Es muy importante que pongan su email verdadero porque ahí les va a llegar la contraseña que le genere la página. Una vez que ya hayan hecho todo ese procedimiento, se meten a su correo y les van a dar la contraseña. Yo ya lo hice. Voy a ingresar mi nombre de usuario y mi contraseña. Le doy ingresar, me da la bienvenida, le doy OK. Y automáticamente me va a generar un menú interno donde puedo editar mi información personal, alguna mascota que haya perdido, que haya encontrado o que quiera dar en adopción. Para poder subir una imagen de mascotas que perdí o algo así, me voy a el botón perdidos, le doy subir foto, elijo la imagen del perrito que perdí, le doy abrir. Es muy importante que el formato sea en JPG y máximo pese un mega, si no, no va a ser posible subir la foto. Bueno, pongo la ciudad de donde soy y el estado. Es muy importante poner el estado porque así Wow Comunidad tiene un mejor control y puede ayudar de una mejor manera. Les pongo comentarios, esto es nada más de prueba, le doy guardar. Espero unos momentos a que la imagen suba y aquí ya me aparece una ventana. Los datos han sido registrados satisfactoriamente. Le doy OK. Y me voy a perritos perdidos y en un momento más va a subir esa imagen. Lo mismo va a ser en encontrados, perdidos y en adóptame. Ustedes van a poder subir su foto, pero es importante que se registren. Y aquí ya pueden ver que en la sección perdidos ya subió la foto que elegí, ¿no? Y aquí van a ver en Adóptame los requisitos de adopción, carta de adopción, requisitos de adopción y una serie de formularios para que ustedes puedan adoptar a su perrito. Estos son documentos generados en Word. Les voy a dar un ejemplo también. Si yo quiero bajar carta de adopción, le voy a dar guardar o abrir en su caso. Voy a abrir solamente. Y aquí ya ven, aquí me aparece en el Word el documento. Me regreso nuevamente a la página. Y si en dado caso ya no quiero subir más información o el perrito que puse en perdidos ya se encontró, simplemente lo elimino. Y le doy OK. Si ya quiero cerrar mi sesión, simplemente le doy cerrar sesión y le pongo OK y nuevamente aparezco en la página principal. Si tienen alguna duda o comentario sobre la página que no puedan subir fotos, por favor escríbanlo en el blog y con gusto les atenderemos. Espero que haya sido de mucha utilidad y esperamos que sea una página donde ustedes puedan ayudar a la comunidad de las mascotas. Muchas gracias.